Maniobras como estas hacen parte del slackline, un deporte muy atractivo visualmente, pero que exige a todo el cuerpo equilibrio y concentración. En Colombia, cada día este deporte tiene más adeptos debido a los cambios que genera en quienes los practican. No es simplemente dar saltos, dar piruetas, es estar superándote constantemente, es hacer cosas que no hacías, es mirar el mundo desde otra perspectiva y todo lo que ganas físicamente se ve reflejado corporalmente. Sebastián Castañeda es actualmente campeón de slackline. Para él, este título es una recompensa a la dedicación, aunque muchas veces sea estigmatizado. Desde afuera se ve como los locos de la cuerda, pero una vez una persona es capaz de pararse sobre la cinta y tener el estado mental y la tranquilidad para manejar su cuerpo, se da cuenta que eso no es locura, por el contrario, es cordura. El último campeonato nacional de slackline tuvo sede en Medellín con Adrenalina Urbano. Los practicantes de esta nueva disciplina deportiva sueñan con la formación de clubes para poder tener una liga y así poder disputar por representar al país en el mundo.